¡Sebastián! ¿Una reliquia perdida en una catacumba que requiere un sacrificio oscuro? Sé cómo suena, pero si esto puede ayudarte, vale la pena el riesgo. ¿Omini sabe de esto? Ayudó a encontrar el scriptorium donde descubrimos el libro de hechizos de Slytherin. Muy bien. Si Ominis estará allí, iré a verte. No tenemos mucho tiempo. Solomon quiere irse de Felcroft. ¿Qué? ¿Irse? No importa. Tienes que retrasarlo. Gana tiempo, Anne. Por favor. Haré lo que pueda. Estaré en contacto. Solomon no puede llevarse a Anne de Felcroft. ¿A dónde irían? ¿Cuándo la vería? Sebastián. No creas que me olvidé de tu amigo duende. No lo he olvidado. Pero te agradezco que dejes de lado nuestra discusión de antes por ahora. Claro. No puedo creer que mi tío quiera dejar Felcroft. Anne lo retrasará. Debe hacerlo. Necesitamos tiempo. ¿Tiempo? ¿Para qué? Aprendí más sobre la reliquia. Comparé el libro de hechizos de Slytherin con todo lo que había en la biblioteca sobre reliquias y sacrificios oscuros. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. Creo que la reliquia solo funcionará dentro de la catacumba. ¿Entonces debemos llevar a Anne a la catacumba y luego realizar un sacrificio? Suena arriesgado. El riesgo valdrá la pena. Nuestro mayor obstáculo será convencer a Ominis. Anne solo accederá a esto si él está de acuerdo. Y debemos ocultarle todo esto a tu tío. Si va con el director, nos podrían expulsar. Déjame lidiar con Ominis esta vez. En cuanto a mi tío, ya no es un auror. Lo que no sabe no nos hará daño. Buena suerte con Ominis. Nos vemos. Te avisaré cuando debamos reunirnos los cuatro en la catacumba. Espera mi lechuza. Nos vemos pronto.